Bienvenidos con todos los detalles del pronóstico del tiempo aquí a Milenio Noticias. Arrancamos con la imagen de satélite. No hay mejoría en la República Mexicana. El mayor de los riesgos siguen siendo las intensas o torrenciales precipitaciones que se dejan sentir en gran parte del oriente, sur y sureste del territorio nacional. Y esto es debido a dos sistemas importantes. Uno en el Golfo y el otro en el Pacífico. Son dos perturbaciones tropicales. Uno se mantiene o se desarrolla hacia el sur de las costas de Guerrero y Oaxaca, y el otro en las últimas horas atravesó gran parte de la península de Yucatán, se mantiene hacia el sur del Golfo de México y obviamente tiene probabilidad de intensificarse a una depresión tropical o tormenta tropical en las siguientes horas. Tiene un movimiento errático hacia el oeste, noroeste, para dirigirse hacia las costas de Veracruz, inclusive también de Tamaulipas. Esta perturbación tropical está ayudando también muchísimo a incrementarse el flujo de humedad hacia gran parte de la región noreste y dejando actividad de precipitación de intensas a torrenciales, ya le comentaba, en gran parte del oriente, sur y sureste de la República Mexicana. Situación bastante crítica en estas zonas, ya que se ven seriamente afectadas por inundaciones y más se sigue lloviendo sobre mojado. Hay que hacer caso a las recomendaciones de las autoridades y también de Protección Civil, porque siguen las intensas precipitaciones, al menos para las próximas 48 horas. Estos dos sistemas en particular, uno en el Golfo y el otro en el Pacífico, estarán dejando condiciones bastante favorables de precipitación en la mayor parte de la República Mexicana. Lluvias de fuertes a torrenciales en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, en toda la parte oriental, y eventualmente darse esta condición al menos para gran parte de la región noreste. Seguirá con una trayectoria hacia el oeste-noroeste en el transcurso de las siguientes horas. Vamos a estar muy atentos y vigilando muy de cerca el comportamiento y también el desarrollo de esta perturbación tropical. Por lo pronto, el día de hoy aquí en la Ciudad de México la temperatura va a ser de 22. Nubosidad variable con áreas de lluvias y tormentas eléctricas que se mantienen también para todo el fin de semana. Estas lluvias también van a estar dominando en la mayor parte del centro del país. En la ciudad de Monterrey, nubosidad variable, lluvia en cualquier lapso de esta tarde, chubascos y tormentas eléctricas por la tarde y noche. Temperatura de 30 grados y le recuerdo al menos que en la Sultana del Norte mucho va a depender las lluvias que se van a mantener durante el fin de semana con la trayectoria que puede estar tomando este próximo ciclón tropical y dirigirse hacia las costas de Veracruz o de Tamaulipas. Si se dirige hacia las costas de Tamaulipas, las lluvias van a ser mucho más intensas para la ciudad de Monterrey durante el fin de semana. Las temperaturas entre los 27 y los 30 grados. Guadalajara 26, medio nublado con lluvias y tormentas eléctricas que se mantienen también durante el viernes, el sábado y el domingo con temperaturas de 27 grados centígrados. Nos vamos rápidamente hasta el centro y el sur del país. En general, nubosidad variable se hace presente. Las temperaturas el día de hoy entre los 24 y los 26 para Morelia, Querétaro, Tlaxcala, Oaxaca, también alta la probabilidad de precipitación para el día de hoy jueves. En León 27, nubosidad variable con lluvias y actividad eléctrica, que es el común denominador también para el fin de semana. Nos vamos hasta Tamaulipas, cielo medio nublado hacia la mitad norte, pero sobre todo hacia el sur del estado, nubosidad variable con probabilidad de lluvias que se han mantenido ya por varios días, y por supuesto las temperaturas el día de hoy entre los 31 y los 32 para Reynosa, Matamoros, en el bello puerto de Tampico, que sigue lloviendo sobre mojado. Importantes acumulados de precipitación se van a mantener durante este fin de semana para gran parte de la región noreste, incluyendo también al menos en la zona del altiplano. Las temperaturas de 23 a 25, donde no se enteran de lluvias, es para Acuña, Piedras Negras, condiciones de cielo medio nublado y temperaturas de 33. Nos vamos hasta Tijuana. El día de hoy también las condiciones se mantienen muy estables y muy tranquilas. Hasta el momento no hay algún sistema o factor importante que pueda traer un cambio en las condiciones del tiempo durante el fin de semana en Tijuana. Seguimos hablando de condiciones de escasa nubosidad y temperaturas de 26 a 27 grados centígrados. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Que tengan muy buenas tardes.